gracias. Los músicos, director musical Luis Zepeda. Yeah, todos, gracias. Gracias. Arturo Luna y Beto, baterista, gracias. Qué bonito. ¿Me pueden escuchar? Sí. No sé cuál es. ¿Está? ¿Está bien? Ah, gracias. Siente muy bien el sonido, muchachos. Muchas gracias. Quiero decir que, pues, estar aquí otra vez en el escenario, en el Lunario, me encanta, porque este año, en toda mi vida, fue el año de irme hasta las fronteras para tocar música, hasta tocar para gente que casi viven, pues, viven en casas de cartón, pero irme al desierto para tocar, y hasta los perros estuvieron ahí escuchándome, y para mí fue, pues, que para mí fue muy importante que salir y hacer muchas cosas, y dar gracias que nosotros tenemos música en nuestra vida, y especialmente apoyo siempre música en vivo. Muchas gracias para ayudarnos tanto, para irnos con corazones muy fuertes al escenario, y para todos ustedes. Este es un movimiento de Claude Bolling. Quiero decir que es un movimiento de lujo.
Pues aquí llega el momento, es el momento que siempre hago notas, pero siempre hago mis errores, pero vamos a tocar efectuoso de la segunda suite de Claude Bolling. Y pues yo creo para todos nosotros es bonito porque pues una mezcla de classic y jazz y me dejan tocar con ellos y es muy bonito. Ok, con esta obra es otro tipo de flauta, un poco más grande, con un sonido muy bajo. Bajo a lo bajo. Ok, efectos de Claude Bolling. Thank you.
Pues, cambiando de tema, ¿sabes qué me pasó en la frontera? Pues yo vi un dibujo de Pedro Infante. Yo fui con el pianista mexicano Fausto Díaz y siempre no dejé de platicar de Pedro. Yo quiso este dibujo y siempre me dijo, maestro Fausto, Elena, cambiando de tema, pues en este concierto de Bolling, cambiando de tema, otra vez al amor. Amoroso en segunda suite. Thank you.
cuando estuvimos Luis y yo planeando el concierto de lo mejor de Bolling, quisimos tocar pues algo de todo, ¿no? Vamos a tocar de la Picnic Suite sin guitarra, pero sin guitarra, pero con Maestro Luis Zepeda. Aplauso para Maestro, porque vas a tocar los dos instrumentos, pero en este, en el piano. Fantastic.
Empecé una, estoy grabando muchos programas para Radio UNAM, La Flauta Sin Fronteras, y pues el último programa fue Stolen Gems, Piedras Preciosas Robadas, y lo voy a hacer con el próximo movimiento, que es muy bonito, es Bandín. También con nuestro pianista, guitarrista. Otro aplauso para Luis, porque está haciendo de todo, siempre todo, ¿no? Luis, ¿sientes contento? Muchas gracias. ¿Estás disfrutando tocar bowling? Sí, disfruto mucho tocar bowling. ¿Y también ser nuestro guitarrista? Sí, bueno, también. Okay, let's go.